Las 11:30 de la mañana, ¿de qué día? ¿O qué día es? 15 de enero. Es puente aquí en Estados Unidos el lunes, así que no hemos venido a San Francisco. Literal, ahora mismo estamos entrando en San Francisco. Salimos de casa esta mañana a las 5 de la mañana, o a las 5:30. A las 5 nos levantamos, salimos más 5:30, 6 menos algo. Ya por fin estamos aquí. La última vez que vinimos a San Francisco fue justo cuando estaba empezando el COVID. Era febrero de 2020. Creo que el primer caso de Estados Unidos fue en enero de 2020 en Seattle. Nosotros estamos viviendo en Seattle. Pero Pau y yo no supimos lo que era el COVID hasta que, o sea, la primera vez que oímos hablar de él fue aquí con Kike, que Kike en ese entonces vivía aquí. Y nada, nos hace bastante ilusión volver, vamos a pasar los 3 días aquí. Estamos entrando a la ciudad, vamos a parar lo primerísimo de todo, a por un café. Pau nos preparó desayuno a todos, en plan un yogur y trajo como fruta y así. Así que hemos desayunado, pero nos hace falta tomarnos un café. Hace un rato del coche y estamos nada, paseando, hemos tomado un café, un poco como un plan menos turístico. Ya haremos todo lo turístico y más, que esta es como, hemos hecho cuenta, nuestra quinta vez en San Francisco. La primera vez justo cuando se abrió el canal, que aquí fue donde yo empecé a grabar, cuando vinimos de Chicago a San Francisco para visitar pues Los Ángeles y como varias partes de California. 3 veces más con Kike aquí, y está nuestra quinta también con Kike aquí. Así que nada, eso, paseando y haciendo tiempo que hemos reservado un sitio para comer a las 2 y algo, y son ahora mismo como la 1. Ya estamos listos para comer, ¿verdad? Ya estamos listos, getting ready. Hemos pedido vamos a pedir dos pizzas. Hemos venido a un restaurante italiano, vegano entero, viene la camarera, ¿no? Nada, vamos a pedir, vamos a comer. Hoy no pinta que vayamos a hacer mucho turismo, pero es guay porque ya que nosotros hemos estado, como que estamos de viaje sin la prisa de verlo todo. En plan, como más disfrutando de estar aquí. Así que muy contento. ¿Quién estabais en el canal? Aquellos tiempos en los que veníamos a San Francisco, Pau y Kike se quedaban trabajando. Bueno, Kike iba al trabajo, Pau se quedaba trabajando remoto, cuando todavía no era tan esto trabajar remoto, ¿verdad? Y yo me venía sola de ruta por San Francisco. Mi primera parada siempre eran aquí, las Painted Ladies, las casas estas famosas de San Francisco que son como de colorines, que justo enfrente tienen un parque que se llama Alamo Square. Mirad cómo está de gente ahí tranquilita. Yo como siempre venía, solía ser entre semana, y si no, por la mañana, nunca lo he visto tan lleno de gente, pero recuerdo que me traía mi café y me sentaba aquí. Y he venido en varios vídeos, tenéis un montón de vídeos de turismo explicando cosas y no sé qué, incluso yendo a Alcatraz en el canal, así que si os interesa eso, cosas sobre San Francisco, ir a ver esos vídeos. Os voy a dejar muchos linkeados por aquí y los links a las playlists en la descripción. Ahora estamos un poco más haciendo planes como de repaso, como sitios a los que nos gusta ir o que ya nos gustaron la otra vez, pero no tanto como guía turística. Nada, vamos a bajarnos a ver las casas y después vamos a ir a ver el atardecer al Golden Gate. Y listo, ¿no es un aparcamiento? Y esto ya lo dije en algún otro vídeo, es que desde aquí hay una vista muy bonita de la arquitectura de San Francisco. Ahí como que se mezcla lo antiguo con lo moderno. Mirad las casas, la cantidad de escaleras que tienen que subir, esta de aquí al lado también, para llegar a las casas, porque todo está súper en cuesta. No sé si se aprecia en la cámara. Mira, esto es lo que os digo, este es el parque. Y ahí justo están las Painted Ladies.
Como os he dicho antes, tengo vídeos en el canal en el que cuento un montón de cosas sobre estas casas, pero básicamente, aunque son conocidas ahora mismo como las siete casas Painted Ladies, en realidad se empezaron a llamar así porque se escribió un libro que hablaba sobre estas casas, y en realidad no se hablaba exclusivamente de estas casas, sino de cualquier casa de este estilo de San Francisco. Dice que estas casas no solamente las puedes encontrar en San Francisco. Es que son muy tontos, están así detrás de la cámara. O sea, justo detrás de la cámara. No solamente las puedes encontrar en San Francisco, sino que también están por otras partes de Estados Unidos, tipo, por ejemplo, en Nueva Jersey. Y luego dicen que son así de rocambolesca y tienen tantas cosas en las ventanas y las puertas son tan grandes, tan rocambolescas, tan llamativas, ¿no? Con tanto detalle y todo, por la fiebre esta del oro, que empezó a venir tanta gente y había tanto dinero en California, que ellos tenían que demostrar que tenían, ¿vale? O sea, como era como un poco de fardar que tenían dinero, y por eso pues cada detallito y cada cosita y cada no sé cuánto. Y luego también los colores, ¿por qué tienen tantos colores y toda esa historia? Es porque son parte del colorismo, que por lo visto fue una corriente, ¿no?, de los años 70, creo, cuando todo lo de los hippies así, que era que se llevaba, se va a ponerlo todo de color, por eso hay tantas casas de colores en San Francisco. Y nada, una de estas ahora mismo es un pequeño museo por dentro. Pues la verdad que sí, mira, sin cortar las Painted Ladies. Venga, porfa, que se me llena la Venga. Ya estamos en el coche de nuevo y estamos pasando por la puerta de la antigua casa de Quique. A ver su reacción. A ver su reacción, Kike, aquí te vas a ver en el futuro. Estaba el campo de fútbol y todo. Qué fuerte, de verdad, cuando veníamos aquí a dormir. Mira, ese era mi portal. Este era tu portal, es verdad. Mira. Y aquel sitio de bagels fuimos, ¿te acuerdas, Kike? Fuimos una mañana por bagels. Aparcar aquí el coche, mirad qué pasada, justo enfrente del Golden Gate. Ya se ha puesto el sol, hemos llegado un poco tarde por ir a ver las Painted Ladies, pero no sé, si está muy a gusto, el cielo está de unos colores súper bonitos, no hace nada de frío, o sea, tampoco hace calor, pero se está como que se está a gusto. Para estar al lado del agua no hace el frío que podía haber hecho, ¿verdad? Correcto. ¿Qué opina el san franciscano? ¿Cómo se llama la gente de San Francisco? ¿San franciscans? ¿Eh? No sé si San Franciscan o San Franciscan. San Franciscans, creo. Sí, ¿no? Pau viene por ahí detrás, que se ha quedado arreglando a Gigi. Y yo, una mala madre, me he venido con Kike a ver con más luz. Mirad qué vista más chula. Whatever happened to me happened for my highest good. I read that in so many books. Mirad qué bonito, allí el puente, por aquí el agua, todo lleno de parejitas, y mirad qué color es el cielo con este árbol aquí, precioso. ¿Me acabas de llamar árbol? Te acabo de llamar árbol, precioso.